sekarang lihat guys, di sini sekarang udah jam 7:30 pagi tepat, udah mulai sedikit apa ya, agak ada cahaya di langit. Aku mau buka pisang nih, lihat aku beli pisang kemarin sengaja untuk hari ini. ¿Qué tal dónde está? Yo también muy mal, no tanto. Ese ah. Ruido que hay ahí, que dice que ya de la piscina, ¿no? Ah, de la bomba, a ver. Eso lo estuve sintiendo toda la noche. Vale. Dia risol dengan apel. Udah gak panas, udah bisa ditutup. Dan akan aku masukin ke dalam tas sekolah Kaden. ¿Fuiste a Gibraltar al final? Sí. ¿Y qué tal? Una mierda. Pequeña, ¿no? No me gustó nada. ¿Sí? Estepona es parecido como Denia, ¿no? Estepona está muy guapo. A mí me gustó mucho Estepona. Fue lo que más me gustó. De zona allí. De zona de por ahí. Eso y un pueblo que se llama Setenil. Setenil. Setenil de las Bodegas. Que está... Está entre... No sé cómo explicarlo. Está entre las montañas. Y hay construidas casas entre cuevas y cosas así, eso por ahí está muy chulo. Ese pueblo está muy guapo. Luego fuimos a Ronda y Ronda no me gustó. Y Gibraltar me esperaba otra cosa. Ya, yeah, pero... Gibraltar... Fuiste a Marbella, ¿no? A Marbella también. A ese, a, ¿cómo se llama? Puerto Banús. A Puerto Banús también. Puerto Banús estaba bien. Puerto Banús estaba guay. ¿Un día o de noche? Era atardecer, más o menos. Mm. Pero bueno, porque vi coches y... ¿Pero hay coches? Sí, sí, había Ferraris, había Lamborghinis. Ese es donde suena el bar, todo eso, al lado de mar, ¿no? ¿Está allí? Sí. Tienes que ir a Murcia, a la manga de Mar Menor. Está una pasada, ¿eh? Sí. Sí. Parece Ocean Drive. Sí. Por lo cual, sí. Está muy chuli. ¿Y eso para dónde queda? Murcia, al bajo de Alicante, ¿no? Sí. Para otra vez. Y eso de ahí conozco poco. De Andalucía conocía poco ya. Sí, nosotros también fuimos ahí en el aniversario de boda, porque en meses pasados Oliver siempre Marbella, ¿no? Castellón, Marbella, más Castellón, y pasamos muchísimas veces ahí. Mm. Ostras, ¿no vamos ahí para pasar el aniversario, por lo menos ahí? Pues está muy chuti, ¿eh? Mamá, ¿qué más es esto, mamá? Carne guisada. Carne guisada. Muy bien. Fuego bajo, ahí 2 horas lo menos, verás qué tierna está. Ya, yeah. Es que esto también es la parte más tierna, ¿eh? Que siempre comprar eso para guisar, sí. Cuando yo hacer empanada también hacer con esa carne. Y quedó tierna, ¿no? Sí. Ah, ¿y cuánto tiempo lo tuviste? Yo con olla express, con olla de presión. Claro, con olla de presión. Una hora. ¿Una hora? ¿A fuego bajo? Sí. Y a presión. Y a presión una hora, sí. Sí. Que va más rápido. ¿Quieres? No, hombre, nos dará tiempo. Entonces, sí, aquella, no tenemos prisa, ¿no? Sí. Claro, va, que vaya ahí a fuego bajo, así. Sí. Guys, aku mau makan eso. Voy a comer esto. ¿Mamá, quieres mitad y mitad? No. Esto, voy a comer un poquito más. Vale, mira, no, mira. ¿Eh? Yeah. Mira lo que sale todo el pocho, porque estas están bien, algunas así, yeah. Y comida, yeah. Mira, estas. Yeah. Jadi, tadi suamiku sarapan risol, guys. Terus Kaiden bawa bekal risol. Terus Sergio juga sarapan risol, teman-teman. Aku nggak bisa videoin karena namanya sarapan kan muka bantal bangun tidur yang nggak semua orang suka di videoin saat mobil deh, Sergio. Dari pas bangun tidur gitu, jadi ya mungkin next time. Oke, teman-teman, kita lihat ekspresinya dengan makanan lainnya. Semoga aja sempat aku videoin karena Sergio perginya pulang ke Asturiasnya bakalan cepet, guys. Cuman kayak mungkin 3 hari doang di sini karena ada kerjaan yang harus dikerjakan di sana. Jadi Abuela akan tinggal di sini lebih lama. Oke, ini tinggal satu, teman-teman. Abuela katanya nggak mau, aku pingin berdua, maksudnya dibagi dua. Ternyata Abuela nggak mau, maunya makan anggur aja. Terlalu berat katanya makanan ini. Aku akan makan. Gitu, teman-teman. Aku HP-nya Sergio bunyi. Guys, tinggal satu.
¿Móvil, Sergio? Sí. Ay, sí, me haga eso. Desmantelo. Satu jam lagi Kaiden pulang sekolah guys, kita akan jemput sama Sergio dan Abuela. Besok suamiku udah harus berangkat ke Italia, jadi banyak yang harus diurusin sebelum berangkat guys. Nanti malam juga aku harus packing barang-barang suamiku yang mau dibawa ke Italia. Isi kalkun, telur, mayones, oregano, dan sedikit keju. Sebenarnya mozzarella kejunya, cuman ini karena udah nggak panas, aku gorengnya tadi pagi-pagi sekali, udah nggak ada yang meler-melernya. Pasti gurunya Kaiden nanya ini makanan apa gitu kali katanya ya, karena belum pernah lihat risol. Si? Mau itu sih? Kata mama manis banget. Ya. Kita dapat tirar atau? No las voy a lavar todas porque si no se estropean. Cuando eso, yeah. Voy lavando y comiendo. Oh, mira, están riquísimas. Dulces, madre mía. Ya. Yeah. Todas yeah. Manchadas. Muy bien, mamá. Uh-huh. Muy buenas. Kita lanjut makan risol. La una menos 10. Oke, teman-teman, sekitar 15 menit lagi Kaiden akan selesai sekolahnya untuk hari ini. Kita udah siap untuk meluncur jemput Kaiden bersama Sergio dan Mama Abuela. Lagi mau nutup pintu. Itu aja guys, perjalanan ke sekolah Kaiden cuma sekitar 3 menit sampai 5 menit paling lama. Terus nanti ya kita cari parkir, terus mungkin harus jalan sedikit karena jam-jam keluar sekolah gini kan semua orang jemput anak, jadi biasanya parkir-parkir yang deket itu udah full semua, jadi kayak harus parkir agak jauh, terus kita harus jalan dulu gitu teman-teman. Oke guys, meluncur ke sekolah kayak dan jemput kayak dan sepulang sekolah. Oke si guys, jemput kayak dan ada sta padrino, a ver ahí está, venga. ¿Qué tal el color? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué has hecho? ¿Te llevo la mochila o llevas solo? Solo. Vale. Vamos a ver correos. Vamos a ver los correos. Ese es un... ¿cómo se llama? Guardería. Eso es para los bebés. No, risole tinggal sedikit teman-teman, lihat. ¿Por qué no comiste nada de manzana? ¿Por qué? Mañana llevamos plátano, ¿vale? Así cambiamos, ¿vale? Está bien. Lihat guys, tinggal sedikit, tadi tuh bogem segini. Nah, lumayan lah ya teman-teman. Kita akan segera makan siang guys, yang udah dimasak Abuela daging tadi teman-teman. ¿Quieres Abuela? Lihat guys, Sergio pakai sambal. Sambal mata. Aku juga, ini yang bikin anakku kemarin, mantul. Esto es un termo para tener el agua fría. Dan pakai kentang juga. Será otro sitio pues con restos calores. So guys, selamat makan siang. Ini kita bikin makan carne guisada pakai selada dan kentang. Pues nada.
Dígamelo a mí. No pica mucho, sí. Sí. Oye, guys, selamat makan siang. Rata. No, yo estoy. Estoy con Miro. Okay, Sergio, suka. ¿Qué? Dame comentarios sobre el salsa picante. Está muy bueno. Sí. Nambah guys, ini mau nambah ketiga kalinya sambal mata. Y pica, no pica mucho. Sí, eh. Es que ahora sale gente en YouTube probándolo. ¿Y qué? Y... ¿Sigue vivo? ¿Eh? No, lo comen así y hacen pruebas. Pues pinchar otra carne, nada, esto. Pues ah. Hacen pruebas para coger, para comerse el pimiento, a ver qué cara ponen. Ah. Y se graban en eso. Eso tenemos que hacerlo. Sí, sí. Tú vas a probar y yo a ser salpicante y tú probar. No, no, probamos todos. No, yo no pruebo. Lo siento, pero para vosotros, yo no pruebo. Probar vosotros lo picante. Pero estoy toda la tarde ahí con picazón en la cara. Ya te esperen, juro por sí. Tranquilo, Kaden, que te vas a morder a lo largo de tu vida muchas veces. Igual la primera vez. Ana, ya pasó, comer. Todavía soy que yo cojo y... Ahora con el aparato, pues no controlo bien cuando es eso y es que muerdo la lengua, eso. Sí. Pero bueno, para eso está picante. El picante lo cura todo. Pues come picante. Ini resep sambal dari mamaku, guys. Sambal sangat. Yo no quiero picante. Sangat apa ya? Rekomendasi dari mamaku. Sangat simpel, sangat gampang bikinnya. Oke, teman-teman, kita udah selesai makan siang dan sekarang Kaden mau tidur siang dulu, guys. Guys, kita lagi dalam perjalanan menuju ke sebuah toko yang jual peralatan pekerjaan yang dibutuhkan sama suamiku karena suamiku sibuk banget dan nanti malam atau subuh-subuh sekali nanti berangkat ke Italia untuk kerja. So, suamiku nggak sempat, teman-teman. Untung ada abangnya, kakak ipar aku ini, Sergio. Jadi, beliau bisa bantu untuk belanja keperluan yang harus dibawa sama suamiku ke Italia nanti untuk kerja, guys. Nah, rotonda lagi segerda. Gitu, teman-teman. Ini kita udah deket, gak jauh gitu dari tempat tujuan kita atau di tokonya. Kaden tinggal guys sama Abuela karena Kaden lagi tidur siang. Jadi tadi kita habis makan siang langsung meluncur. Setelah makan siang aku langsung liurin Kaden dan meluncur. Gitu, teman-teman. Oke, guys, ini aku sambil ngeliat Google Map karena aku juga gak tahu untuk tiba ke sana, teman-teman. Apalagi Sergio yang orang Asturias. Y el siguiente a la derecha. Aquí a la derecha. Sí. Ahí está Wurto, ¿ves? Sí. Muy bien, ahí. Gitu, teman-teman, kita udah sampai, ini udah di depan tokonya, lihat guys, di ujung sana. Kelihatan gak sih? Aku nunjukin gak kelihatan, guys. Oke, guys. Dan rencananya mungkin nanti aku pengen ke mall karena aku mau beli minyak wangi alias parfum gitu untuk suamiku. Karena udah tinggal dikit, kayaknya gak cukup untuk selama suamiku di Italia nanti. Karena suamiku kalau pakai parfum itu banyak banget, guys. Gitu, itu asli tambien no? Oke. Cuando tú usas perfume, estás de... No. O solo... No, cuatro veces. Cuatro. Pues él, sí, cuatro hasta seis. Sí, no, yo cuatro veces. Dos aquí y detrás de las orejas, que dicen que es donde más huele. Ay, dentro de las orejas. No, dentro no, detrás. No sé si aparcar aquí o... No sé. Podemos caminar, ¿eh? No hace falta tan así. Tan cerca. Sí. Kita akan turun dari mobil, guys. Guys, nih aku udah belanja yang diminta sama suamiku. Nggak begitu banyak. Lihat kayak perkakasan-perkakasan kecil gitu. Tapi ini habis 500 euro, guys. Udah gitu minta bayarin lagi. Discos para cortar. Sí. ¿Y el otro? Brocas para hacer agujeros. Mm. De radial. Ya, yeah, segitu lah, guys. Lihat. Ini dia. Eso es lo más importante. Pero son muchas brocas. Guys, 500 euro. Itulah pokoknya. Oke, sekarang kita akan ke tempat lainnya. Yang gak jauh dari sini. Hah? Vale, sí. Para que no se pierde. Itu, teman-teman, gak jauh dari sini. Tempat lainnya untuk belanja peralatan lainnya, guys, yang dibutuhin. Langsung aja meluncur, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di toko lainnya. Ini kita baru aja parkir, deket banget, guys. Kayak cuma 3 menit gitu, guys, naik mobil.
mau dengerin apa kata suamiku. Igual compra una de 5, ya está, pero menos de eso no. Y para arriba, pues, no hay cuánto, son 6 y 8, ¿vale? Y después te vas a Raimund, que está cerca de Bur, y coges llanas de 12, llanas de 10, llanas de 8. Guys, sekarang kita udah ada di mall. Mau mampir beli parfum untuk suamiku di toko sebelah sana, teman-teman. Nah, sebelah sana, guys. Hey guys, kita mau kongko-kongko dulu sebentar. Karena nanti ada perlu, ini dia hadiah untuk suamiku. Dan aku dikasih sampel gitu, guys, untuk parfum dari Narciso Rodriguez. Gitu, teman-teman, kita mau naik ke atas. Jadi zona di atas itu ada bowling, ada gym, ada restoran semuanya. Gitu, teman-teman. Vamos, lo de siempre. ¿Qué? Lo de siempre, ¿no? ¿Qué es? Todo esto es igual, ¿no? Está igual, ¿no? Sí, no cambia nada, ¿no? Es que yo llevo muchísimo tiempo sin ir aquí, desde pandemia. Quiere decir, ir a lo mejor al campo, entrar y salir y ya está. Pues yo... No, vuelta. La última vez que estuve aquí... El año pasado seguro que estuve aquí, seguro. Sí, cuando estoy en Italia, ¿no? Sí, y cuando sé que nos quedamos en casa. Guys, ¿qué tal aquí Hong Kong? ¿Cómo se llama esto? 100 montaditos. No me veo, ¿dónde está la cámara? ¿Qué? Pero yo miro para acá. Tienes que mirar, aquí está la cámara. Ah, está la cámara. 100 montaditos. Te queda bien, ¿eh? ¿Te quedas bien? Queda bien en la cámara, entonces, mirando para la cámara. Hombre, eso es, más bueno, profesional. Pero es que si miro para otro lado, pues no... Que parece que estás leyendo un guión. Exactamente. 100 montaditos. Bienvenidos. Bienvenidos, pruébalo. ¿Qué me estás poniendo a prueba o qué? Pues si no lo sabía. ¿Has dicho? Que si me estabas poniendo a prueba, pues no sabía lo que era Cheers. No, estoy así y tú no entiendes, ¿no? Ah, no, yo qué sé. Estoy esperando. Yo pensé que estabas enseñando Cheers. Oke, teman-teman, kita udah keluar dari mall. Sekarang kita menuju ke rumah, guys. Oke, jaraknya sekitar 10 menit dari rumah kita. Meluncur, teman-teman. Suamiku udah di rumah. Karen juga udah bangun tidur siang. Dan udah cemilan sore sama Abuela, katanya tadi aku tanya. Gitu, teman-teman. Oke, menuju ke rumah. Eso sí, más que los cámaras, eso, profesionales. Sí. ¿Qué tal, abuela? ¿Merendar algo al final, Kaden? ¿Y qué más? ¿Ya está? ¿Ese blanco? Sí. Sí. Vale. ¿Te gusta? Sí. Sí, bonito. Alejillo. ¿Eh? Alejillo. ¿Sí? Sí. Alejillo. No, bueno, porque... Ay, señor. Guys, kita udah sampai di rumah. Ini hadiahnya udah aku kasih ke suamiku. Lihat, aku beliin, nyobain pertama kali minyak wangi yang Armani Code. Ini dia yang itulah bacanya, guys, oke? Okay? Gitu, teman-teman, aku mau mandi, terus mau siapin makan malam. Dan itu aja. Oke, teman-teman, kita lanjut besok nge-vlognya.